¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Juan Carlos. Voy a hacer una presentación de mi trabajo final. Espero que les guste y esta presentación es sobre el software libre o el libre software. ¿Qué es el software libre? Software libre es un software que tiene un código fuente que es accesible al público y puede ser utilizado para cualquier fin, modificado para cualquier fin y distribuido de la manera que se desee. Este software libre se basa en cuatro conceptos fundamentales, que es libertad de uso, libertad de estudio, libertad de modificación y libertad de distribución. ¿De qué manera ha insertado las herramientas de software libre en su vida laboral y personal para mitigar las necesidades del momento? Un ejemplo muy, muy obvio es en el caso del procesador de Microsoft Office. En el caso de Microsoft Office o Microsoft Word, me pasó que la cuenta se había acabado y que necesitaba renovarla, pero como era una cuenta de la institución y no encontraba a la persona, necesitaba hacer y entregar un examen. Descargué lo que es LibreOffice, el procesador de texto en específico, y me permitió hacer mi trabajo de una manera sencilla, de la misma forma, utilizando mismos archivos, de manera intercambiable, y me permitió terminar ese examen. En la vida personal me ha ayudado el sistema operativo Ubuntu para renovar esas laptops viejas que uno tiene y que pues no quiere deshacerse de ellas, que tiene una cierta nostalgia esas laptops. En mi caso tenía una laptop de hace casi 10 años que ya se estaba haciendo súper lenta. Al instalarle el programa, el sistema operativo de Ubuntu me permite que esa computadora renueve su uso y siga funcionando de la misma forma que funcionó hace 10 años. En el caso de OBS Studio me ha permitido grabar las pantallas a la hora de hacer trabajos en la escuela. De manera personal me ha permitido transmitir y hacer streams en vivo. Me ha permitido trabajar con mi hermano que vive en otro lado, en otra parte, en otro país, y me permite trabajar con otras personas a la hora de transmitir video o grabar video. Argumente cómo las herramientas abordadas en la materia de software libre pueden contribuir ante la nueva realidad que usted experimenta, ante la nueva realidad que se empieza a desarrollar. Es cierto, ahí existe una nueva realidad que es esta de trabajo en línea o la educación en línea y pues todo moverse en línea. Creo que en el ámbito educativo Zotero es un gran ejemplo que se puede utilizar, especialmente en lo que es media superior, en educación media superior y superior, para guardar información bibliográfica. LibreOffice, no se diga más, creo que es una herramienta que no excluye a nadie y que al contrario incluye a cualquier persona a la hora de trabajar. En el caso del ámbito familiar, creo que Audacity puede funcionar para cualquier grabación. Permite grabar audios y modificar audios. OBS también creo que es una buena forma para educar a los niños en esta nueva realidad en la que se mueve todo en línea. Creo que es una forma para que los alumnos puedan ya sea utilizar Audacity para grabar un podcast o OBS para grabar videos en línea y para transmitirlos en vivo. En el ámbito laboral creo que LibreOffice y VLS, que es un reproductor de multimedia, nos permite trabajar económicamente, es decir, permite que tengas acceso a un procesador de texto y no solamente en una lab, en una computadora. Por ejemplo, en una escuela que se tienen alrededor de 20, 10 computadoras, todos van a tener acceso gratis a un procesador de textos. Y recordemos que LibreOffice es un compendio de software, es un programa que tiene programas como el cálculo, como Excel, para hacer imágenes, etc. Entonces permite, y creo que es una muy buena herramienta, trabajar de forma inclusiva. VLC es un reproductor de multimedia, funciona yo creo para ahorrar, para más bien buscar información que se tenía antes y poder utilizarla. Por ejemplo, un DVD que viene en los formatos en DVD, puedes utilizar VLC para ver esos videos que estaban en el DVD que pueden ser funcionales. En el ámbito social, OBS y Inkscape pueden ser utilizados para diferentes formas. OBS para, como había dicho, hacer streams en vivo, para poder grabar la laptop, por ejemplo, ahorita. Inkscape puede utilizarse para diseñar imágenes. Si tienes un curso en línea y quieres diseñar una imagen, quieres proyectar tu información, Inkscape creo que es una muy buena alternativa.
¿Cuál sería su propuesta para coayudar en la implementación de nuevas medidas que impliquen el uso de software libre en los diferentes ámbitos, educativo, familiar, laboral y social? Para mí, en el ámbito educativo, laboral, creo que la economía sería un factor muy importante, ¿sí? Especialmente en las escuelas en donde se tienen muchas computadoras y se necesita casi siempre de utilizar software para que cada alumno tenga acceso y pueda trabajar con su propio software y trabajar de manera personal. Por lo tanto, se necesita una capacitación y creo que en los dos, en el ámbito laboral y el ámbito educativo, se puede tomar de la misma forma. El ámbito familiar, la libertad, es decir, la libertad de hacer lo que uno quiere, creo que es muy importante. La libertad de hacer lo que uno quiere con el software, ¿sí? Es decir, tú tienes acceso a descargar, subir, bajar sin necesidad de estar pagando, puedes tener libertad con tus hijos a la hora de decirles cuáles alternativas pueden utilizar en vez de utilizar aquellas que cuestan mucho. Y al mismo tiempo, la privacidad, tu información no se va a ir a otro lado, es decir, no van a estar utilizando tu interacción o como se le llama el Big Data o Data Analytics, que se utiliza para venderte cosas, es decir, no se va a utilizar cómo utilizas Inkscape o Audacity para poder estarte vendiendo cosas. Y en el ámbito social, lo más importante, creo yo, es hacer conciencia de estas circunstancias en las que vivimos, ¿sí? Y otro es la inclusión para no dejar a nadie atrás, para que todos tengan acceso a una calidad y a un mejoramiento de programas y de software. Sería todo de mi parte, que tengan un buen día, muchas gracias y gracias por su atención. Buen día.